Y momentos de angustia y terror vivieron los comensales de un restaurante colombiano cuando una bailarina que ofrecía un espectáculo prendió en llamas. Un famoso restaurante en la provincia colombiana de Cundinamarca fue escenario de una tragedia cuando una noche de fiesta terminó en un suceso devastador para la joven Laura Daniela Villamil. Se trata de una bailarina que durante una presentación artística con antorchas fue alcanzada por una chispa y su vestido se consumió en llamas de manera fulminante. Lo que inicialmente se reportó como una quemadura en la pierna resultó ser una lesión mucho más grave, con quemaduras que cubren entre el 80 y 90% de su cuerpo. Santiago Villamil, hermano de la víctima, relató a medios locales los angustiosos momentos que surgieron después del accidente. Tras el incidente, Laura fue trasladada de urgencia al hospital de Chía, en donde se les informó la magnitud del daño. Debido a la gravedad de las quemaduras, Laura fue remitida primero al Hospital Simón Bolívar y luego al Centro Médico de la Fundación Santa Fe, llegando en un estado crítico y prácticamente inconsciente. Ahora se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. La familia de Laura Villamil ha manifestado su preocupación por la aparente falta de preparación del restaurante para manejar emergencias de este tipo. Según testimonios, el establecimiento podría no haber contado con extintores ni personal capacitado adecuadamente para responder a este incidente.